7.5% de los 207.000 casos registrados a la fecha en el país. El estado de Yucatán ocupa el tercer lugar nacional en casos notificados de VIH, informó el doctor Carlos Cabrera May, director ejecutivo de la Fundación Brazos Abiertos Internacional. En una conferencia que se impartió en la sede del Colegio de Químicos de Yucatán, en marco de las actividades que se llevan a cabo en vísperas del Día Nacional del Químico, que será el próximo 1 de diciembre, se mencionó que por el número de enfermos con SIDA y portadores del VIH, se considera que en México ya es una epidemia y un serio problema de salud pública. En tal sentido, y para sumarse a esta cruzada, la Fundación BAE y el Centro Químicos de Yucatán firmaron un convenio de colaboración a través del cual se brindará capacitación profesional continua a los laboratoristas, quienes además recibirán información científica actualizada en temas sobre pruebas de SIDA, VIH y vinculación a los tratamientos de casos reactivos y su integración a los servicios de atención y tratamiento integral. Notivisión.